Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar, a pedido de un suscriptor, las técnicas para sintetizar de una forma efectiva y rápida, ¿sí? Tanto para estudiar como para el trabajo, ¿sí? En primer lugar, y muy importante, es una lectura preliminar. Completa del texto. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque nos va a llevar al segundo paso, que es identificar la idea general. Al mismo tiempo que vamos realizando ya en segundo lugar, en tercer lugar vamos a escribir primero el título y autor de la lectura. Porque tengo que saber primero a qué se refiere y segundo, quién lo escribió. En muchos casos aconsejo leer la biografía del autor, ¿sí? Para tener una idea del contexto en el que escribió diferente teoría o diferente investigación. Y en segundo lugar, la idea general, que es la que identifiqué en la lectura preliminar. El paso número 4 es identificar ya en una lectura más exhaustiva las ideas principales. Y en este momento lo van a hacer por párrafo. Y me van a decir, bueno, eso es lo que más me cuesta. Un consejo, para identificar una idea principal, lo que se debe tener en cuenta es que si sacamos esa idea del párrafo, pierde sentido. Entonces, esa es la forma de verificar si es o no la idea principal de un texto. Quinto, coloquen en el margen, colocar en el margen de la hoja palabras que no comprenden y su significado. No puedo comprender la idea de un párrafo si no entiendo todo el vocabulario, ¿sí? En sexto paso vamos a destacarlas. Puede ser subrayarlas o puede ser resaltarlas, como a ustedes les sea más cómodo. Ahí voy a transcribir las ideas principales. ¿Dónde? Acá. ¿Dónde escribí? Acá. ¿Dónde escribí el título? La idea general. Acá voy a ir transcribiendo esas ideas principales de cada párrafo. Y si quiero, puedo colocar como un apartado las palabras que no comprendía o el vocabulario que no comprendía. Y por último, identifica nuevamente la idea general. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Si ya lo hice. Pero ahora esta idea general la van a identificar de las ideas principales que ustedes transcribieron, ¿sí? Y tiene que ser la misma idea general que les dio la lectura preliminar. ¿Está claro? Bien, cualquier duda que tengan, me la dejan en los comentarios, ¿sí? O algún otro tema que quieran que prepare, también. Desde ya, muchas gracias. Si te sirvió, suscríbete, comparte y regálame un me gusta.